Amigos de TV Golf, les damos la bienvenida acá en el Club Cariari, en un hermoso día en el cual United se está luciendo con sus clientes y sus amigos. Esto más que un torneo, es una invitación a una reunión para despedir a uno de los grandes jefes de la compañía, quien está jugando golf en este momento, está bastante contento, ya ahorita está por el hoyo 5 más o menos, disfrutando de esto. Es una actividad muy bonita, la cual la compañía hace, invitando también a todas las compañías a que se acerquen al golf y vean qué es lo que nosotros hacemos por acá. Este jefe que se nos retira es más que un jefe, es un líder en la compañía, y a través de eso es que hace estas actividades y escogió Costa Rica para hacer esta actividad. A las 10 de la mañana tenemos una clínica de golf también para sus gerentes regionales, quienes van a disfrutar no solamente del deporte como tal, sino también de lo que el golf da, como lo que es perseverancia, trabajo en equipo, dedicación, concentración. Él quiere transferir, antes de dejar la compañía, a sus gerentes parte de lo que él ha vivido con el golf. Entonces, amigos, vamos a mostrarle algunas imágenes de lo que está haciendo este hermoso día. Bueno, aquí vemos a doña Carmen Amac, quien ha sido una de las buenas jugadoras que ha tenido este país. Doña Carmen, campeona centroamericana en múltiples ocasiones, sigue muy activa en el golf. Ahí es donde invitamos a todas las damas a que se acerquen a este hermoso deporte también. Vemos ese muy buen pot que ejecuta, que no es casualidad, como les mencionaba. Don Walter Monge, también un buen jugador, amigo de TV Golf, haciendo un gran pot de acercamiento. Cariari Country Club luciéndose, ahí vemos a todo el resto de jugadores que disfrutaron de un hermoso día. La cancha en una espectacular condición. Mantener un campo de golf no es fácil, especialmente saliendo del invierno que tuvimos. Sin embargo, se presentó para este evento en las mejores condiciones posibles. Ahí seguimos viendo a las damas en su participación. Un poquito fallado ahí a la derecha, pero es importante contar con todas ellas. Engalanan mucho al deporte caminando sobre los campos de golf. Vemos una muy buena salida. Ahí vemos también otro pot, como les mencionábamos, rodando sobre el green. Greens que son bastante rápidos en el Cariari Country Club. Buen pot ese. Ahí vemos a Alberto Codo, que es muy activo participando en eventos también. Alberto haciendo un buen tiro. Ahí vemos a Marco González de United ejecutando también su tiro en el hoyo 7. Un saludo para todos los amigos de United de parte de Bridgestone en este excelente día y esta bonita actividad. Saludos. Marco, tú eres empleado de United, ¿verdad? Correcto, así es, Chamito. ¿Qué se siente que hayan elegido este país para esta despedida? La verdad que es un orgullo. Una persona increíble, Dave Hillman, y que haya escogido Costa Rica para el retiro nos enorgullece, tanto al país como a United Airlines. Bueno, aquí muy contentos de poder estar en este torneo de golf, una despedida de David Hipman, una persona de mucha trayectoria en United, y bueno, un honor estar acá, ¿verdad? Es una compañía que ha estado a la par del golf por muchísimos años, desde que yo tengo memoria, por lo menos desde que estoy en golf, hace que 22, 25 años de que está ahí United apoyando todos los eventos, causas sociales, y es una compañía que está siempre entre las mejores de Costa Rica. Y bueno, y un honor, de verdad que muchísimas gracias a toda la gente de United por ese apoyo incondicional que le dan al golf de Costa Rica. Bueno, recalcando y un poco lo que el señor Carlos Rojas está diciendo, que ha sido una persona que ha estado en golf durante tantos años. Yo como director de golf tengo que decir que United ha sido un pilar importante en muchos de los eventos que hacemos, incluso en el evento que ellos hacen acá en el Cariari Country Club, el United for Kids, y todos los eventos que han hecho a través de estos años. United siempre ha estado presente, en lo cual es de agradecerle
grandemente porque ha hecho que el golf crezca. Al igual como todos nosotros hemos sido testigos de todas las causas sociales y buenas cosas que United ha hecho por el golf y por muchas otras cosas.